Varias entidades aragonesas y personal sanitario se han unido en el Hospital Infantil de Zaragoza para lanzar besos al aire por cada niño que se encuentra hospitalizado en este momento en toda España. El objetivo es instaurar el Día del Niño Hospitalizado para el 13 de mayo y así sensibilizar a toda la sociedad sobre las consecuencias que puede tener el internamiento de los más pequeños en un centro de salud. Creemos que es algo necesario, ya que el niño hospitalizado es algo que sensibiliza a toda la sociedad y ya depende, nosotros trabajamos en un ámbito muy, muy específico, pero son muchos más los que están hospitalizados y pasan unos días aquí y algunas veces son buenas soluciones y otras no son tan buenas. Profesionales sanitarios, además de Aspanoa, Fundación A3 Media y la Asociación Española contra el Cáncer, se han unido por esta causa en los principales centros hospitalarios de ciudades de toda España para participar en el acto del lanzamiento de besos. Cuando un niño está malito y tiene que estar hospitalizado, el niño sufre, pero sufre sobre todo la familia. Y con este símbolo, que no es más que un acto simbólico, queremos simbolizar el cariño que entre todos les queremos ofrecer a los niños, por supuesto, pero a las familias también y al personal sanitario de los hospitales, médicos, enfermeros y todo el personal, auxiliares, etcétera, para que en su labor diaria se sientan acompañados por todas las organizaciones que trabajamos para mejorar la vida de las personas y por la sociedad en general. Así, un simple acto de cariño puede cambiar la estancia de un niño en un hospital y superar de la mejor forma posible enfermedades tan complicadas como el cáncer.